16 de abril de 1895 fue la primera vez que Picasso visitó el Museo del Prado para contemplar las obras de Goya. Picasso imita a Goya, entonces eso se puede ver también en la exposición. Imitaba a Velázquez o también bebe de otros maestros clásicos. Picasso siempre visitaba los museos y estaba muy interesado por los maestros antiguos, y en este caso Goya. A estos dos artistas les vincula, yo creo que la exposición es muy didáctica en ese sentido, porque vemos que Picasso, tanto Picasso como Goya, están, por ejemplo, muy, muy preocupados por el tema de su contexto social histórico. Es decir, en Goya tenemos la Guerra del Francés, estamos hablando de 1800, bueno, el 2 de mayo, el 3 de mayo, la Guerra de los mamelucos. Entonces Picasso también los desastres de la guerra, como el Guernica. Ambos están preocupados por esa situación convulsa social de las guerras de su momento. También les interesa, de modo diferente, el tema de la tauromaquia. La tauromaquia en Goya como más clásico, como una tradición de corte más clásico, y en la obra de Picasso vemos una tauromaquia como imitando la tauromaquia de Goya, pero también un aspecto más festivo.